Hola macabras y macabros, bienvenidos una vez más a Dulcemente Macabra. Yo soy Kaede Farfán y el día de hoy este formato es un poco diferente porque estoy hablando de un videoblog en el cual voy a estar grabando toda la semana, la primera semana de mayo, que comenzamos el lunes 3 de mayo al domingo 9 de mayo, para estar leyendo lo más que se pueda, pero lo vamos a hacer con consignas. En mi perfil de Instagram, si me estás siguiendo ahí también, vas a ver que siempre estoy subiendo historias, contenido, y en este está el post en donde está la dinámica completa de cuáles son las consignas, que te voy a dejar en la parte de aquí para que veas. De estas elegimos 5 que se van a estar cumpliendo, ya sea en un libro, en varios, que vamos a leer durante estos 7 días. Así que justo ahorita lunes estoy leyendo un libro, el cual el autor me hizo llegar antes de que saliera públicamente, y es Hotel California de Ramón Valdés Elizondo. Así que lo he estado leyendo, me gusta muchísimo y por el momento no les puedo decir nada más, así que voy a esperar hasta su fecha de lanzamiento, que va a ser en este mismo mes. En Amazon les voy a dejar mi reseña y en Goodreads. Así que como comencé a leer este libro, que de por sí estoy súper enganchada, una de las consignas que estoy cumpliendo con este libro es la parte de autor nacional, ya que Ramón Valdés Elizondo es un escritor mexicano del cual ya tengo algunas reseñas, que es de Flor Negra, un libro que rescata toda la mitología maya, sobre todo los dioses del inframundo, en el cual vemos este viaje hacia el Mictlán. Te dejo ese video de la reseña y de los dioses mayas, por si te interesan, en la i para que lo vayas a checar, y hasta ahorita es la actualización que les tengo acerca de este reto que va a durar toda una semana, así que les voy a estar grabando y en cuanto esté listo se lo subo al canal. Y aquí está donde voy leyendo, porque últimamente hago las anotaciones a mano y me gusta esta nueva libretita que tengo. Es específicamente para reseñas. Está súper guapa. Aún no le hago la portada, así que esa parte me falta. Pero estoy con la reseña de una lectura, una copia avanzada de Hotel California de Ramón Valdés Elizondo. Y aquí estoy. Ahora me mudé al iPad, así que estoy leyendo mientras digiero esta comida. Y es un poco más sencillo hacerlo así sin que se me caigan las cosas. Bueno, acabo de terminar de leer Hotel California, este libro. Lo empecé el 30 de abril, así que realmente me faltaban como 100 páginas, son 220 en total. Y me gustó muchísimo cómo me quedó la reseña. En primer lugar, hice la portada. Esta la pinté como lo han visto en mi Instagram. Me gusta hacer el dibujo de las portadas con pen brush. Y si quieren verlo, pues pásense por Instagram, que suelo poner ahí los spreads. Este como tal lo hice sin cámara, así que solamente van a poder ver la foto de esta imagen. Es exactamente la réplica de la digital, que se las voy a poner aquí para que lo puedan checar las diferencias. Y me gustó este formato que estoy haciendo, que es escribir las cosas que me van gustando en general, las cosas que pienso, mis teorías, cosas que me parecen interesantes del libro o cosas que no me gustaron, algunos errores gramaticales, cualquier cosa lo voy anotando. Así como imágenes físicas de esta puerta, por ejemplo, me encantó y le hice un dibujito como tal. Incluso hay otras cosas que encontré de mitología y me gustó y lo puse específicamente, así como el incensario, que yo no sabía que así se llamaba esta cosita que echa humo en las típicas iglesias cuando estás en, no sé, creo que en misa, ese tipo de cosas. Y algunas frases que me gustaron, que en realidad las suelo poner en digital para luego pasárselas por Instagram. Y en general me gustó mucho, me gustó muchísimo este formato nuevo que estoy haciendo. No es tal como una reseña, sino todo ese conjunto que les acabo de comentar. Y la portada siento que me quedó preciosísima. Desde que vi que era todo naranja dije, la quiero hacer, la quiero pintar yo. Y así, espero les guste, ¿qué te les parece? Déjenme en los comentarios si les gusta cómo quedó mi portada. Como ya saben, una de las cosas que más me gusta es venir a tomar café. Así que ahorita vine con un cafecito junto con un pastel que les estaba mostrando aquí. Y espero les guste. Es parte de lo que hago durante el tiempo de reto de lectura. Bueno, ya regresé a Starbucks, tengo mi cafecito. Me voy a poner a leer en físico. Voy a leer Mundo Umbrío, la tercera parte. Ya tiene el canal la primera parte, el segundo lo acabo de leer hace unos pocos días y estoy en la última de todas estas entregas. Resulta que son 4 libros, que es una saga completa y que está por anunciarse la fecha de lanzamiento de la cuarta parte, así que estoy súper emocionada. Realmente me sorprendió porque la segunda parte es muchísimo mejor que la primera, se vuelve muchísimo más oscura, intricada, vemos un montón de locaciones que a mí me gustaron un montón porque me recuerda bastante a la complejidad del mundo de Harry Potter en cuanto a escenarios como muy característicos, como lo tienen por ejemplo el Callejón Diagon,
por ejemplo, también Josmedia, Hogwarts, o sea, como que ese tipo de cosas emblemáticas creo que se pueden encontrar en un Mundo Umbrío, que también tiene como sus lugares emblemáticos, y esa parte me gustó muchísimo. Y hasta ahorita estoy bastante encantada. Hay una temática que se ha debatido un poco acerca de la edad que tiene la protagonista. Tengo entendido que el autor suele hablar sobre todo de temas juvenil, y eso lo mencioné un poquito, sobre todo en el primer libro, en la reseña que les digo que ya tienen en el canal, en el cual mencionan como cosas muy características de la edad representativas, como este despertar en cuanto al interés amoroso, como estas formas que tienen de ser subestimados por los adultos, que lo veo muy reflejado en el segundo, estas ganas de dejar aparte a los jóvenes, a los más jóvenes, a los adolescentes en este caso, y que empiecen a hacer lo que se les plazca en gana, porque los adultos están como subestimándolos y prefieren dejarlos en oscuridad total y irse de lado. Y este conflicto entre qué deciden hacer los jóvenes, los adolescentes versus los adultos, como que está más notorio en este segundo libro. Y otra cosa que veo bastante bien reflejada es acerca del machismo y la violencia que se vive en México. Y con violencia me refiero también a cosas que suelen pasar de inseguridad cuando vas caminando por las calles. Es interesante ver cómo refleja todo lo que sucede en el México que está en la actualidad, en cosas tan sencillas como la ambientación o como los personajes secundarios que aparecen, como el viejito chismoso, por ejemplo, que suele existir en todas las colonias. Ese tipo de cosas lo refleja muy bien. Últimamente he visto más la palabra de libros inclusivos, en los cuales se refieren a libros que pues ya se atreven a meter un poco más de la realidad acerca de diversidades en forma de pensar, de su sexualidad físicamente y todo esto. Pues creo que una de las cosas que se han limitado los escritores es respecto a esta diversidad, es porque no reflejan como tal el mundo. Si reflejaran el mundo como es, verían diversidad en todos lados, y en realidad creo que solamente están reflejando lo que a ellos les parece más conocido o lo que les gusta. Y entonces cuando vi esta parte de ver la violencia, la inseguridad en México, en tanto en el segundo libro como en el tercero, que se reflejan situaciones que hemos vivido, así de asaltos y esas cosas, es como dije, wow, este libro es muy incluyente porque realmente refleja lo que sucede en el México actual. Y esta es la actualización que traigo ahorita. Les voy a enseñar, si quieren, mi tracker, que van a ver que es como voy avanzando a mis lecturas, las voy registrando. Déjenme, les enseño. Bueno, ya habían visto que yo empecé a hacer este tracker de lectura, y tienen la forma en que lo fui haciendo en un video igual en mi canal. Y en este he estado registrando los libros que voy leyendo, porque me había estado quedando corta con la meta. Nunca había estado alcanzando la cantidad de libros por año. Entonces esta vez lo decidí hacer en físico, y voy bastante bien porque estos son los 50 libros. En febrero avancé un montón debido a los retos con Foro Lectoras. Y actualmente voy que cada mes, prácticamente necesito leer 4 libros cada mes para conseguir mi reto. Así que yo creo que sí lo voy a lograr. Y en este voy anotando todos los libros con las fechas, con algunas anotaciones de las cantidades de libros, el formato en que lo leo y todo esto. Así como vimos en este abril que ya terminé 4 libros, y hoy comencé en mayo con Hotel California. Igual ya está terminado y ya lo anoté. Además de que tengo aquí un rastreo de mi hábito de lectura. Este que lo dejé todo abril de este color no es porque haya leído siempre, sino porque no registré, no supe si leí o no, así que se quedó en un solo color. En cambio, estas que están como manchaditos se refieren a días que sé que no leí y los otros días sí lo hice. Así que en mayo la misma dinámica, en dorado los días que no he leído y en cobre el día que sí. Como ven, justo comencé el día del reto, por eso son tan importantes los retos lectores para seguirme animando. Este es el tercer libro que estoy leyendo, de Mundo Umbrío, La Venganza. No vayan a leer las letras porque obviamente sería un gran, gran spoiler. Estoy en la 348, yo creo que casi la mitad de, un poquito más de la mitad de lo que queda del libro. Y tengo un montón de post-its. Después les voy a hablar de esta saga completa para decir en general lo que me parece. Y en este sí en particular no lo voy a anotar en la nueva libreta, sino que esta reseña la estoy haciendo en esta libreta, que es de cuerito y que se vea súper bonita cuando la compré. Pero con el tiempo me dejó de gustar, pero aún la termino. Entonces aquí voy a terminar de hacer la reseña, que está en este lado. Tengo aquí la de Suspenso entre Mujeres, el libro del cementerio, Mundo Umbrío 2 y Mundo Umbrío 3, que es lo que estoy escribiendo. Ignoren mi letra fea porque
A veces escribo en donde sea y hay veces que estoy sentada en la cama, así que pues así se está viviendo lo que voy escribiendo. Les recuerdo, estas no son como reseñas, sino opiniones y cosas que me intrigan o cosas que discuto entre comillas con el autor, porque como no puedo verlo en cuanto estoy leyendo, pues lo voy anotando y después si hay una entrevista, esas dudas las pregunto. Así que esta es mi actualización. Este es el segundo libro día. Es martes 4 de mayo. Y este es el segundo libro. Así que si lo terminaría, estaría haciendo. Ya sería un libro diario. Quién sabe qué tanto me funcione, qué tanto avance durante este reto. Pero ya llevo dos consignas. Esta consigna va a cumplir la de protagonista mujer. Los actualizo después. Hoy es miércoles 5 de mayo, es el tercer día del reto y me acabo de levantar. El día de ayer la avancé a El Mundo Umbrío hasta la página 444, así que la avancé bastante. Yo creo que hoy mismo lo termino ese libro y voy a buscar mi siguiente lectura que termine con otra consigna que en un momento les muestro. Y por el momento voy a tomarme mi cafecito de la mañana. Me quedé en la página 452. Tengo mis post-it, me han estado encantado porque todos los he puesto del mismo color, que son azulitos de varios. De rayitas, azul completo y de puntitos, que es este que me queda. Entonces estoy súper feliz y lo he estado acomodando con este. Normalmente si encuentro algo gramatical que esté mal escrito, siempre lo pongo con una pluma negra que rompe mucho como que el libro, la lectura, todo, porque sí, sí me molesta. No sé por qué esta edición justo estoy notando bastante de eso. O sea, ya llevo como tres y no sé por qué. Esta editorial creo que es Penguin Random House, así que por eso creo que aquí no aparece, pero en la parte de aquí sí que aparece. Ahorita se los muestro. No sé cómo funciona aquí, pero por ejemplo, este se supone que el de 2021 es Penguin Random House, grupo editorial. Así que teóricamente ellos son los que se dedicaron a revisar este libro. Y me sorprende que bastante de estas hojas llevo como tres correcciones que literalmente les faltan una palabra, así como una unión. Un, de, la, mis, más, no sé, ese tipo de cosas les llega a faltar. Así que me sorprende bastante. En los otros libros no me di cuenta. Hay veces que mientras más rápido leo, menos cuenta me doy. Pero mientras más detalle pongo, es probable que encuentre muchos más errores. Así que no sé. Si alcanzan a ver, por ahí pueden pasar algunos de estas tachas o de estas moscas que coloco para que lo identifique. Acabo de poner una pausa a lo que estoy leyendo porque voy a hacer el wrap up de marzo y de abril que va a estar disponible en mi canal. Esta última libreta es donde tengo anotado los libros que he estado leyendo antes de cambiar a la nueva que ya les mostré hace rato. Así que les voy a estar contando los libros que leí y voy a preparar mi set, que solamente es mi fondo completamente blanco, y empezar a hablar de libros. Y ya terminé de grabar este wrap up de estos libros que fueron de abril y de marzo. Lo van a ver en mi canal, por todo disponible. ¡Y miren! Tengo una nueva forma de tomar café. En realidad, este frasquito es de unos quises que me gustaron muchísimo. Bueno, ahora voy a comer, voy a preparar todo y después seguiré leyendo. Espero les guste este reading blog que les estoy mostrando todo. Hasta esto es un detrás de cámaras. Me faltaban ya pocas páginas para acabar el Mundo Umbrío 3, la venganza. Sin embargo, no lo terminé. Estaba llena de trabajo. Sí edité, hoy es jueves mientras estoy grabando. Este es el cuarto día del reto de Foro Lectoras de WIC. Pues resulta que no terminé de leer este libro, así que aún solamente tengo terminado un libro y la temática de dos consignas. Así que el día de hoy espero avanzarlo un montón. También tengo muchas cosas en el trabajo, así que a lo mejor encuentre algún libro, audiolibro de Lovecraft en Spotify, porque sé que existen. Así que los voy a buscar y voy a ponerte aquí el que encontré para alguna consigna que quiero cumplir, porque de audiolibro. En las montañas de la locura. De Howard Phillips Lovecraft. Muy bien, acabo de volver, estoy desayunando, estuve escuchando el audiolibro de Lovecraft, el de la casa del
Los sueños en la casa de la bruja, sin embargo, no me gustan nada como está narrado. Se nota cómo pasan las páginas, pero no como parte de la ambientación. La persona que lo está narrando se traba muchísimo, dice palabras por otras y las rectifica. Entonces, no me gustó en absoluto, me sacó completamente del mood. Y al final de cuentas, empecé a leer Lovecraft y Las Montañas de la Locura, creo que se llama. Y ese me está gustando bastante más. Está dividido en 4 partes. Les voy a dejar aquí en donde lo estoy escuchando de Spotify, porque es totalmente gratuito. Y ahorita voy en la tercera parte de 4, así que ya casi lo termino. Y otra cosa que les quería comentar es, como pueden ver, tengo el cabello largo y así va a aparecer la mitad del videoblog. Sin embargo, hoy me lo voy a cortar, así que esta es la versión antes y esta es la versión después. Me encantan los cambios de cabello tan drásticos, de repente súper largo y de repente súper corto, así que va a ser el nuevo look en el que voy a aparecer en los videos. Y continuando con el tema acerca de los videos, yo estuve escuchando a Lovecraft. La verdad es que, ay, no sé, yo tenía tanta fascinación por Lovecraft en su momento, sobre todo cuando leí La Llamada de Cthulhu, me gustó muchísimo. El problema es de que con el tiempo siento que ha perdido un poco esa emoción que me daba, porque conforme he leído más cosas, cuando él escribe algunas cosas como estas monstruosidades diabólicas, indescriptibles, están dejado a la interpretación el decir que algo es diabólico, porque tú vas a poner toda tu interpretación ahí y decir que las cosas se ven como diabólicas, como monstruosas, como grotescas, solamente así, sin más contextos. A mí se me queda corto, porque todo el relato trata acerca de cómo van descubriendo estas criaturas, y al momento en que llegan es cuando como que la descripción tiene ya un auge, donde ya nos pueden decir sobre las cosas, pero creo que, no sé. Bueno, ahora voy a continuar con Mundo Umbrío. Voy a tratar de terminarlo ya ahorita. Estoy súper atrasada con la cantidad de libros que quería leer, pero pues ahora estoy haciendo la consigna de audiolibros y de eso ya no me falta más que la cuarta parte del audiolibro de Las Montañas de la Locura de Lovecraft. Así que creo que voy bastante bien en cuanto a mis lecturas, pero lo que más me gusta es que haya tenido el tiempo de ir a cortar mi pelo. Este es mi desayuno. Saben que me encanta mostrarles la comida, así que tengo mi cafecito con leche y leche vegetal de nuez. Y unas tostadas de queso cottage con papaya. Y eso es todo. Nos vemos en un ratito mientras sigo escuchando Lovecraft. Es viernes, no he terminado tanto los libros como quería, pero una cosa que les quiero recordar y que me quiero recordar a mí misma, que hago mí misma esto para divertirme, para leer más, para disfrutarlos y para comentarlo con todas las personas que están uniendo a estas dinámicas, que pueden ver que los comentarios les voy a poner aquí. Es muy padre estar platicando de los libros que van avanzando, si van leyendo las consignas, y todo esto los comparto en mis historias durante el tiempo en que hacemos la dinámica. Entonces, una cosa que me quiero recordar mí misma, recuerda, es que tienes que divertirte. No es necesario que acabes con todas las consignas, no es necesario que acabes con todos los libros, que avances con 10 libros, sino que te diviertas. Así que hoy viernes me lo voy a tomar con calmita, voy a agarrar mi libro y lo quiero terminar mientras estoy tranquilamente escuchando después el libro de Lovecraft, y ya, si puedo avanzarle mucho más el día de hoy, lo hago, y si no, con esos dos está perfecto. Estoy casi terminando, estoy en la 517, creo que son 700 páginas. ¿Saben qué? No voy a checarlo para que no me vaya a comer ningún spoiler. Tengo mi cafecito aquí. Café con leche, el primero. Luego café con hielos, en fin. Y mis post-its y todos. Me está gustando demasiado este libro, pero no les voy a decir ningún spoiler. Y me estoy preparando para el cuarto. Acabo de comer. Si les interesan, ya saben que me encanta la parte de las comidas. Así que les voy a dejar en una historia para que vean la deliciosa pizza que comí. Y voy a continuar mi viernes leyendo. Hola, hola, buenos días. Hoy es el sexto día, es el día sábado de la semana de la week de Foro Lectoras, leyendo. Así que la pasé bastante el día de ayer. Terminé Mundo Umbrío, el tercero, el de la venganza. Me gustó bastante. Hay unas cosas que no puedo olvidar, que son que he tenido errores de cambiar palabras, una palabra por otra. No son tantos, son como 7 palabras que le ha pasado eso en todo el libro, y son como 500 y tantas páginas, pero me sorprende bastante. No sé si mencionarlos como para que se den cuenta de que también las editoriales cometen ese tipo de errores y no tengan tantos prejuicios con las editoriales que son de autopublicados, o bueno, cuando las personas autopublican. Ya acabé de leer ese libro y actualmente ahorita estoy escuchando el audiolibro de Lovecraft en Spotify, el de Las Montañas de la Locura.
Creo que pierde bastante su magia cuando lo escuchas, porque a pesar de todo, de que el tono y todo te envuelve, y es muy descriptivo Lovecraft. Lovecraft es como si fuese las personas que te quieren describir monstruos, pero te lo hace descubriendo la situación del pasado, por decirlo así, poniéndote en alguna circunstancia que te haga explorar a este monstruo. Entonces te describe demasiadas cosas, y creo que eso pierde un poquito su magia. Yo leí La llamada de Cthulhu, que me gustó muchísimo, no sé por qué nunca se reseña. Me gusta bastante Cthulhu, me encanta, de hecho, toda la forma extraña que es, y lo leí en físico y lo disfruté muchísimo más. Así que con esto voy a cumplir ya tres consignas: audiolibro, tengo la de protagonista mujer y tengo escritor nacional. Y ya encontré un thriller. Ayer mismo comencé a leer un thriller. Como tengo Kindle Unlimited, así que dije, pues voy a buscar género Kindle, escrito por una mujer, que tenga menos de 250 páginas y que me guste cómo suena. Así que es justo lo que hice, y este fue el resultado. Estoy empezando a leer y me llama la atención porque es una sobreviviente de secuestro que regresa. Regresa después de supuestamente haber asesinado a su captor. Y pues encuentra toda su vida cambiada. Tiene su hijo, pero su hijo ya no la quiere ver. Tiene un esposo, pero está casado. Bueno, no está casado, pero tiene otra pareja. Entonces, cosas de ese estilo que a mí me dice, wow, qué shock, ¿no? Porque puede ser que después de tanto tiempo que desaparezcas, ¿qué pasa si vuelves a aparecer? Entonces, me gustó bastante la premisa, lo que estoy leyendo, y espero acabarlo hoy. Y con eso cumpliría las cinco consignas. Provecho, espero que desayunen rico. Momento de comer, y voy a comer pizza. Esta pizza que se ve tan gorda es porque una parte es de carnitas, la de ahí, con cebolla, frijoles y dos salsas ahogadas. Y esta es de tacos viejos, que en realidad son tacos de canasta que están dentro de la misma pizza. Sí, si quieren, pueden mostrarles que aquí, a ver si puedo alcanzar a levantar. ¿Ven? Es un taco. Y obviamente algo para tomar. Este es mi pastel, uno de los pasteles más ricos que están por mi casa. Me viene incluso con esta cosita que es de chocolate. Enfócate. Cosita de chocolate. Quiero cafecito frío, así que un poco de café. Buenos días, hoy es el séptimo día de este reto de la semana de Florectoras. Hoy es día domingo, estamos a 9 de mayo y estoy leyendo el thriller, es lo que voy a comenzar a leer en la mañana. Después de eso voy a desayunar, les voy a enseñar mi cafecito, ya saben que me encanta esta parte, y los voy a llevar conmigo a comer a un restaurante sobre el festival de bichos. Los insectos me encantan, los escamoles. Si no saben de qué hablan, ahorita en unas imágenes les voy a presentar todos estos platillos que a mí me encantan. Si estuviste en Instagram, ya viste la encuesta acerca de que si les sigo mostrando la comida o no durante mi reading blog, así que ganaron que sí, y por eso se les voy a mostrar. Y en cuanto al libro, el thriller, pues me parece un poco curioso la forma en que nos plantea cómo está la psicología de la persona, porque la autora me lo justifica tantas, tantas veces de una u otra forma, está reaccionando como más, mejor de lo esperado, bla, 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 que me hace que no me lo crea. Me hace que no me crea que es una víctima, me hace que no me crea que realmente es la forma en que reaccionaría esa persona, solamente me hace sentir que está justificando la forma en que ella decidió que reaccionaría sin que se lo crea incluso la autora misma. Y eso me causa mucho conflicto, porque puede ser que no sepas cómo va a reaccionar una víctima de secuestro después de un año, y que pues te lo inventes completamente, pero que lo hagas creíble. O que de plano, aunque tú lo hayas investigado, no parezca creíble. Y eso sí me está metiendo mucho ruido. Aunque es bastante rápido porque los capítulos son súper cortos y pasan de uno a otro personaje. Y eso me da mucha curiosidad porque se me hace súper rápido. Estoy desayunando mientras estoy leyendo el thriller. Una de las cosas que me llama la atención es que hicieron como dos veces referencias acerca de los cuentos como de Disney o cuentos de hadas, como les quieran llamar. Y uno es el de Blancanieves y los siete enanos. Hacen comparación de que la persona malvada del cuento, la bruja, los enanos. No sé, ese tipo de comparaciones realmente me gustó. Es algo extraño, no me lo esperaba en un thriller en donde tienen que ver con secuestro. Así que me sacó de onda bastante. Y creo que justo la novedad fue lo que más me gustó. No me había gustado la forma en que manejaban la mentalidad de la persona que acaba de salvarse de su secuestrador, pero ahora me agrada un poco más. Sí la veo como muy torcida su mente, pero al fin empieza a tener sentido. Antes era como que siento
que titubeaba la autora al momento de mostrárnosla y como que trataba de justificarlo diciendo, oigan, eso está justificado por esto y por esto, y como que perdía fuerza. Pero ahora se escucha mucho mejor. Yep. Ya voy en rumbo hacia este restaurante que les estaba comentando. Sé que muchas personas me dijeron en Instagram que sí quemé la comida, así que se las voy a mostrar. Espero les guste. Está basada en festivales de insectos, todos estos alimentos que son un poco extraños. Así que les voy a mostrar lo que voy a estar comiendo, desde comida salada hasta postre, y espero les interese. Y después de eso voy a terminar el thriller que estaba pendiente y que espero justo acabarlo para cumplir con las 5 consignas de este reto. Terminé de leer La verdad de Anna Ginau. Ahí están todos mis apuntes. Y es un libro que me gustó bastante. El principio se me hizo tan flojo, sobre todo en la parte de la descripción de la salud mental de la mujer que acaba de regresar con su familia después de ser secuestrada. No termino de entenderla aún ahora de qué es lo que quería dar a entender la autora. Siento que se ve muy flojo esa parte. Me hizo por un momento casi desistir de la lectura. Pero como cambiaban tanto los personajes y eran capítulos muy cortos de cada una de las voces, no me quedé como con la idea de la protagonista como principal, y entonces quería saber las versiones de los otros. Algunas de las formas en que describen a la personaje que está padeciendo, o ya sea terrores nocturnos o brotes psicóticos y estas cosas, es como que siento que les falló un poquito esa parte. Y el cierre de la historia me quedó un poco inconclusa porque yo soy de las personas que le gustan más explicaciones. No me basta con saber quién fue y ya. Quiero saber cosas que me quedaron dudas de acuerdo a lo que estuve escribiendo y los detalles que me estuvieron dando. Es como, quiero que me resuelvan esas dudas, y si no me las están resolviendo, pues me siento insatisfecha. Se quedaría con una valoración de 3. Ese es el último libro para terminar este reto. Pues ese ha sido el último libro que leí. En total terminé 4 libros y terminé las 5 consignas. Así que estoy súper feliz por eso. Logré el reto de Foro Lectoras. Y espero que nos volvamos a juntar por Instagram para hacer otros retos entre todos. Porque recuerden que estos retos los hicimos entre todas y todos mientras estuvimos participando y comentando los libros en Instagram, por mensajes, por todas estas plantillas que hicimos. Así que si casi nunca has participado en un reto de Foro Lectoras, te invito a que lo hagas. Únete a los retos de Foro Lectoras, son bastante divertidos. Leemos juntos, leemos juntas. Así que si te ha gustado este contenido, dale like, suscríbete y compártelo. Recuerda que me puedes seguir en mis redes sociales si quieres participar en cosas como esta, como mi Instagram, te lo dejo acá, KNFalfan, y así me encuentras en Twitter, en Goodreads y en Facebook, para que no te pierdas el contenido variado que subo en diferentes plataformas. Eso es todo por el video de hoy. Espero les haya gustado y nos vemos en el siguiente. ¡Chao!